En Cantabria por la mañana, una y cinco del mediodía. Ya saben que los martes llegan con estilo propio. Damos la bienvenida a dos de nuestros compañeros habituales, por un lado, José Luis Callejo, muy buenos días. Muy buenos días, Lucía. Y nuestra compañera Charo Ibáñez, bienvenida, Charo, una semana más. Buenos días, bien hallados. Vamos a comenzar hablando en esta primera sección de la noventa edición de los premios Oscar que se celebraron el pasado domingo a las cinco de la tarde, hora estadounidense, y que nosotros pudimos ver a partir de las dos de la mañana a través de distintas plataformas. Y una persona que no se perdió ni un solo detalle a pesar de las horas fue José Luis Callejo. No te perdiste nada efectivamente allí estábamos viéndolo todo atenta atentamente charo nos comentaba ahora que ya no y te para qué lo voy a ver si para tú luego me lo, lo a, a contar todo verdad verdad y, y en efecto así fue <laughs> estuvimos viendo efectivamente a través de Movistar Plus la gala de la nonagésima edición ¿Sí? de entrega de los premios eh, los premios Oscar los premios de la Academia de la Academia de las Artes de las Ciencias Cinematográficas Americana bueno en fin no bueno, muy interesante. Resultó muy interesante una gala en la que la diversidad, la diferencia, la paridad, la equidad, eh, bueno, pues todos esos conceptos fueron muy protagonistas, muy protagonistas. Era una consigna, efectivamente. Eh, yo creo que incluso solaparon al movimiento TemSap y uh -huh. #MeToo, que estaba ya presente en anteriores galas, por ejemplo en la ceremonia de los Globos de Oro, que es con la que siempre se da el visto de trazo de salida. ¿Sí? Lo hemos podido ver todo, ¿no? En esa en esa bueno pues en esa entrada esa publicación del canal de tendencias de y Montañés Cantabria de moda y bueno nos hemos hecho eco fundamentalmente de lo más importante no una noche insisto repito dedicada bueno pues por entero prácticamente a dar voz a esos conceptos ¿no? y a esas ideas de diversidad de pluralidad de diferencia de equidad paridad y, bueno empatía empatía fue una palabra que entonó en varias ocasiones Guillermo del Toro él bueno pues el galardonado Guillermo del Toro, el mexicano que se hizo, bueno, pues con el galardón de la noche. ¿Te gustó? Estuvo muy repartido. ¿A ti te gustó ¿Te, la película? La ¿no? Sí, sí, claro. La, la forma sí, agua. vamos a ir comentando tanto películas como, como cada uno de esos vestidos, porque si bien es cierto, además de hablar de cine, lógicamente, una de las cosas que más esperamos todos de nuestra, en nuestra casa es ver ¿no? cómo van cada uno de esos actores y actrices vestidos. Tenemos imágenes además. ...de todos esos vestuarios... ...una gala, tenemos que decir, también... ...presentada por Jimmy Kimmel... ...Jimmy Kimmel, que es, bueno, toda una estrella de la... ...de la televisión americana... ...y hizo muy bien, condujo... ...ya es la segunda edición, ¿eh? el año pasado también lo hizo... ...que conduce, bueno, pues la gala... ...estamos viendo diferentes imágenes, la primera que hemos visto es a Jennifer Lawrence... Uh -huh. ...que está soberbia, sí. bueno, pues con ese Dior, que es su casa... ...de referencia, para la, de la que es imagen... ...y también, bueno, soberbia en Gordeón Rojo... ...que tuvimos ocasión de verla... ...ella es seisa González... Eh, ...y bueno, pues ella es pues una de, también de las protagonistas de la noche... Eh, frances McDormand, ganadora del Oscar a la Mejor, mejor Actriz... Aquí. ...por su papel en tres anuncios en las afueras... ...segundo Oscar... Eh, ...estamos viendo un montaje, un montaje fotográfico... ...en el sí, que vemos el que va a, a varias de las galardonadas y premiadas... ...en primer lugar, es Margot Robbie... Eh, ...que sí. bueno, pues por Yo Toña que tú tuviste ocasión de ver este sí, fin de semana, me has comentado. Nicole Kidman que, bueno, ¿eh? que estaba la soberbia. Veo. Sí, me encanta, me encanta el vestido. Eh, Alison Jenny, eh, Jenny, que sí. fue la ganadora del Oscar a la mejor actriz de, actor de reparto. Eh, por esa madre fantástica, por esa labona Harding uh -huh. eh, de otoño. De hecho, quest costaba reconocerla en la gala impresionante. De, de los, de Me los, los tíos, como de los primera, también impresionante con ese plumetti de Jean Baptiste Valli está Emily Blanc, uh -huh. eh, que interpretará en breve a. la veremos en breve en la piel de. de. Um, Mary Poppins. Eh, ah, Mary ¿eh? Poppins, es verdad. Ah. Ah, y Mary la, última, la última era la la directora de eh, Lady Bird. Aquí estamos viendo, bueno, como decimos, a este gorrión rojo fantástico. ¿Sí? Bueno, que película. se lo pasó fenomenal. Tenemos que sí. decir que ha sido una de las actrices que más viral se ha hecho por cómo se lo pasó en esa celebración. Y muy divertido cuando sale a entregar el premio al mejor director junto con Jodie Foster eh, y le hace una broma. Aquí estamos viendo a Meryl Streep de Estupenda. Dior. Eh, También, bueno, pues, muy muy so, pues como ella, como es claro. ella... ...muy dama, una mujer que está a punto de cumplir los 70 años... ...y estamos viendo ahí varias imágenes de los, de los, galardonados. Eh, de los galardonados... ...estamos viendo pues ahí a Guillermo del Toro... Estamos viendo a Frances Maldorma, Frances que hizo ponerse en pie a todas las, a todas las mujeres. Todas las mujeres, eso tenemos nominadas. que comentarlo, José Luis, porque muy emocionada recogió ese premio a, como a mejor actriz. Y además, luego podremos ir viendo estas imágenes un poquito más despacio para ir comentándolas. Pero como decíamos, hacíamos referencia a esa actriz que recogió el galardón muy emocionada, que mandó a todas esas mujeres nominadas a ponerse en pie, pidió más espacio en este mundo cinematográfico a todas ellas, pero lo hizo. Además, muy emoción. A mí, desde luego, me gustó mucho cómo lo hizo. Me puso los pelos de punta. Quienes conocemos la, la carrera, la trayectoria de Frances McDormand, recordemos que hace casi 20 años eh, obtuvo su, primer, eh, su primera estatuilla, su primer premio eh, por Fargo, que encarnaba una policía embarazada. Bueno, la verdad que es una mujer muy de, 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 de emociones, muy a flor de piel, uh -huh. muy, muy de los hermanos Cohen, ¿Sí? efectivamente. Eh, hizo un discurso muy, muy emotivo como también lo hizo en los BAFTA, como también lo hizo en los Globos de Oro. Es decir, que es una mujer muy auténtica, muy desgarradora, como la podemos ver en tres anuncios ¿Sí? en las afueras, de esa madre, eh, coraje, bueno, porque pues contrata esas vallas publicitarias en las afueras del pueblo, cerca de su casa, para denunciar la inactividad de la policía, etc. ¿no? Eh, recomendamos ver la película y hacer papel supuesto. de ella. Mejor actriz, eh, tres anuncios en las afueras, mejor actriz de, eh, principal, eh, como estaba clarísimo, porque no hubo sorpresas en la gala. Todas las quinielas, Yo los pronósticos... Yo me sorprendí, José Luis. Yo particularmente Pero me no sorprendí. Lo que lo que se dijo. Es, es cierto, ayer José Luis eh, hablando precisamente de los contenidos del programa, él mismo me comentaba que sorprendió, era, no sorprendió. No, Él no. sabe mucho, además, de todo este tema de cine, cine. No, de tanto, cine. Como no tanto como Roberto Macho Quevedo. No tanto como Roberto Macho Quevedo. Tengo consultor. mi opinión. Pero, efectivamente, a ti ya te, te sorprendió. A mí Roberto también me comentaba que no le sorprendía que Ganase, por ejemplo, mejor película La Forma del Agua, que ha ganado de Guillermo del Toro. Hubo por un momento, pues ¿Hubo, por un momento hubo momentos en los que yo creí que iba a ganar. Déjame. La película también, que estaba nominada, eh, que, sí, es, que sí, tiene sí, también sí, un concepto sí, sí, terror, sí. Eh, bueno, pues un tema racial, déjame salir. Déjame salir. Déjame no me salir. Salía, déjame mira, yo, estaba dando, déjame, déjame, déjame yo, salir. Como sí. tú me has mirado así, Edith. Sí, porque me pensaba que nos estábamos confundidos. <laughs> déjame salir. No, no, déjame salir. Eh, efectivamente, podía haber sido cualquiera de ellas dos. Sí, yo creo que, sin embargo, la forma del agua, eh, tan, alegórica, ¿no? tan alegórica, desde 2000... Bueno, en el principio de los 2000 es que no ganaba eh, Jackson uh -huh. eh, con Peter Jackson con El Señor de los Anillos, sobre sí. el Retorno del Rey, una película fantástica no ganaba un, el Oscar a la mejor película. También como era el año de las reivindicaciones, de las demandas, sí, eh, se cierra, se cierra un poco más. el triángulo, ¿no? Cuarón, Iñárritu y ahora sí. Guillermo del Toro. Ciertamente es una película de ver en cine, una película interesante. De ver en cine, efectivamente, hay que verla en cine. Hay, muchos, hay muchas críticas también, bueno, pues eh, sobre, eh, o sea, en plagio, no plagio, bueno. Y sabemos. eso ha habido mucha polémica mm. además precisamente antes de esta ceremonia de los Oscars, por poner un poco en contexto a los espectadores que si quizás no se hayan enterado, se decía que Guillermo del Toro había plagiado esta historia, luego por otro lado se decía que no, que efectivamente Guillermo del Toro había empezado cuatro años antes de, de que saliese esta historia, bueno, hubo mucho ahí, di, dimes y diretes, y al final no sé si será Su, plagio o no Subió en varias ocasiones a eh, la, la forma del agua, subió en varias ocasiones, bueno, pues se citó en varias ocasiones, fue la mejor película, fue la mejor dirección, fue también mejor uh -huh. montaje ¿Sí? Eh, eh, ¿Sí? y mejor sonido, mejor, mejor sonido, sonido sí. Bueno, muy interesante, muy repartido y tiene como, como los pronósticos, una gala fluida, dinámica, eh, muy fresca, fresca ¿no? y fundamentalmente también previsible en cuanto a, a todo lo que se tocó. Era momento de crítica, era momento de reivindicación, era momento de bueno, pues, aludir a, 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 al gobierno Trump. No fue nada desmedido, no fue nada en exceso. Sí es cierto que estuvo muy moderado, bueno, en su línea, uh -huh. y Kimmel, el, 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 ¿El presentador, presentador el conductor... Y no sé si tenemos imágenes, si hemos recuperado, podemos recuperar imágenes, porque hubo momentos memorables. Una gala que además era la, la edición número 90, ¿Sí? se celebraban 90 años de esta primera edición. Él recordaba muy cerquita de allí en el, en el Teatro Russell. Eh, bueno, se celebró la primera, esa primera edición que duró 15 minutos. Muy divertido, porque al inicio de la gala él iba dando un poco como las pautas. Y bueno, yo pensaba que era en plan de. Vamos, efectivamente era una broma, era una coña. Eh, Dijo que bueno, los discursos se ¿eh? animó uh -huh. a los, a los eh, premiados sí, a que los discursos no fueran necesariamente no, largos, ¿Sí? que no agradecieran a toda su familia, a sus sí, padres, bla, sí, bla, bla, bla. bla ¿no? Pensabas que era, bueno, pues que era una, efectivamente bueno, una ironía, ¿no? Y dice que iban a premiar, <laughs> iban a premiar esto. Y entonces Uy, efectivamente bueno. sale el premio que recordaba a aquellos tiempos del Mundo 3, sí, de precio del 1, 2, justo, ¿se acordáis? Sí, ¿no? sí, sí. Y sale una moto de agua. ¿Quién sale la moto de agua cuando azafata... De, de un 2-3 o del precio justo, además así saludando sí, a ella. sí, sí. Helen Mirren a sus casi 75 años, impresionante. Maravilloso. Imprecio, Ese momento fue impresionante. Porque dices tú, es Helen Mirren subir sí. a la moto de agua saludando así como sí. diciendo. <laughs> bueno, recordáis aquellas muy escenas, muy bueno, ¿no? Sí, sí, Cuando sí, salían sí. aquellos. Un apartamento en el mar menor, sí. decía Mayra Gómez era, decía. Un coche tal, un... o sea, imagínate, ¿no? O, o Joaquín Prats, el desaparecido sí. Joaquín Prat. Muy interesante, están haciendo ahí imágenes, por ejemplo, Laura Dare, blanco, rojo, dorados, en todas sus, bueno, dorados. Sí, por eso me encantaron en los vestidos, porque iban de color. Sí, hubo colores. Hubo color, efectivamente, frente a otras sí. ediciones en el que el negro, digamos que imperaba. For... Hubo ya color. yo creo que ya estaba desgastado ese concepto. Sí. Entonces, una formidable, una impecable, a mí me, me pareció... Eh, es un vestido es que... de, de alfombra roja de Nicole sí. Kidman, un color atrevidísimo para mí. Bueno, fue sí. eh, Soberbia de Armani Privé, recordemos. Eh, Allison Jenny, bueno, también con una personalidad, una autenticidad. Uh -huh. Fue una noche de mucha autenticidad. Yo creo que la academia está, y fundamentalmente no la academia, sino sus miembros. Ahí estamos viendo a Emma Marisa, que entre en uno de los premios puso en pie a todo el auditorium sí. 93 años. Uf. 93 años. Ganadora sí. del Oscar por la Ley del Silencio, toda una leyenda viva de Hollywood, eh, levantó al auditorio, como decimos, y fue una de esas presencias eh, bueno, pues que hizo... Recordarnos en esa, 90, en esa 90 edición, estamos viendo ya Garviñe eh, la. Y me encantó a mí también ese vestido, muy bonito. De Aníbal Laguna. Qué en nuestra presencia española muy junto bonita. con Pateka. Es que Lo que estaba comentando, volviendo, no sé si podemos recuperar por favor, Faito, la imagen anterior a Eva Esta actriz de 93 años, ella sube subió al escenario, entrega el premio, dice efectivamente, bueno, pues que se acaba de quedar vida hace poquito tiempo y fue, de verdad, eso que fue. Bueno, todo el mundo en pie, eh, bueno, fue muy emocionante. Eh, realmente, pues esos momentos en los que, que fueron los que levantaron y despertaron. Más al público. Vamos a seguir viendo imágenes porque si ya arrancábamos viendo pues, a esa formidable Oscarizada, esa British, eh, pero que además tiene ese, ese humor tan inglés, eh, esa Helen Mirren, subida a la moto acuática, sí. que terminó la gala y se volvió a subir a la moto acuática y salió así saludando. Y ahí vemos a una formidable sí, Jane uh, Fonda de Balmain, 80 años, dos Oscar a, su carre, eh, a sus espaldas. Firmar? Eh, o sí. clavos de Oro. Es una mujer, bueno, pues efectivamente fue la encargada de, entre, de entregar el Oscar al mejor actor principal que fue para un, un merecidísimo Gary Oldman. Efectivamente. Eh, Tiene razón, José Luis va a dejar de cenar y voy a comer solo yogur. <risa> <risa> Así a los 80... Es que ¿eh? Me Mira, fue la encargada de Man, eh, de presentar junto con hemos dicho, con Helen Mirren. Las dos sí. salieron, bueno, levantaron al, al auditorium también. 80 años recién cumplidos ahora en diciembre y 75, Helen Mirren, bueno, diciendo unas bromas eh, diciendo que los Oscar tienen más años que ella, que ya es casualidad, eh, bueno, hablando de su veteranía y riéndose. Fue una gala sin barreras, una gala sin, sin fronteras, sin, sin, sin tapujos, eh, eh, ¿qué significa? Que evidentemente la edad no iba a ser otra. Jimmy Kimmel, el, el presentador, hacía continuas alusiones y bromas a la edad de, eh, de Christopher Plummer. Uh -huh. Actor que participa en todo el libro del mundo, sí. en la que interpreta a Getty, eh, que tuvo que sustituir, como ya sabemos, sí. a. ¡Ay, este, a, oh, lo diré! ¡Ay, a mí ahora no me sale el nombre! Bueno, no sí, a que ha habido mucha polémica Una con polémica el no me... y, está, y está fantástico. Eh, que no me sale a mí el nombre. Lo diremos, bueno. Sí, hemos, nos visto saldrá, Lupita, nos hemos visto a Lupita Nyong'o eh, que va de Ateler Versace, fantástica. Estamos viendo ahora um, a continuación a Nicole Kidman, como hemos dicho, de Armani Privé, Kevin Spacey. Eh, tuvo que estudiar a Kevin Spacey. Hasta eh, que no te salen, no paras, ¿verdad? Y rápidamente. No, es no, porque estamos viendo las sí, imágenes. Sí, sí. Estamos viendo las imágenes. Este es un fotograma de la forma del agua, realmente recomendable. Imagino que sí. ahora repongan. Estuvo muy, muy repartido. Y siguiendo con esas, vamos no a seguir viendo imágenes. Ahí estamos viendo a Helen Mirren, impresionante, con unas joyas fantásticas. Esta dama del Imperio Británico, soberbia, hizo unas alusiones, unas bromas a la edad. Debe a, tener un sentido del humor. Sí, mm, es los, que, hay que tener sentido del humor. Hombres, a los hombres. Jóvenes con mujeres mayores, dice, no siempre van a ser mujeres mayores con hombres jóvenes. Eh, bueno, o al revés, perdón. Ahí estamos viendo a Jennifer Garner, el azul fue uno de los, de los colores estrella este también. De, sí, la, muy favorece, de la eh. temporada. Me siento muy bien. Mm, muy bonito. Bueno, pues ¿sí? eh, ha estrenado también, bueno, estrena soltería, ¿no? Ya tiene pareja, yo creo, sí, sí porque se paró de Ben Affleck. Sí. Una de las también de las ganadoras de la noche, no se llevó la satuilla, pero sí. su look soberbio. Bueno, de decían que era una de las mejores vestidas. Tonya Harding Igual, Chanel, que, ¿no? igual que protagonizó pues eso yo Toña yo Chanel yo efectivamente Chanel. <laughs> iba fantástica de Chanel sí, eh, con con madre, de iba con su madre iba con su madre y soberbia soberbia ciertamente entonces como decimos nos quedamos con esos momentos eh, tú tienes por ahí porque yo no recuerdo el nombre el ganador del Oscar al mejor guión adaptado por eh, mejor guión adaptado Tani, por, yo, por Call by Me by Your name. name de James Ivory 90 años 90 añazos. subió al escenario eh, ...todo el mundo Una muy ¿no? por la edad, ¿no? Sin barreras... Que sin barreras. lo mismo 93 que dice es que un, un mundo tan joven... Claro. es bueno, da igual que tengas, 20, ¿sabes que tengas 90... ¿Sabes qué ocurre? Que es cierto... El cine, la televisión, la pantalla nos muestra imágenes a veces tan estereotipadas y convencionales uh -huh. que no son reales. Vivimos en una sociedad sin edades, una sociedad en la que no se nos lo que no se nos muestran los telefilms que vemos en las sí. sobremesas o los fines de semana no son realidad, no es la realidad, no es la realidad de la familia que se nos presenta, del matrimonio que se nos presenta, uh -huh. de la pareja que se nos presenta, de la sexualidad que se nos presenta, de, de los hábitos que se nos presentan, de, de consumo, de vida, de ocio. No, son cuentos y evidentemente una película. Al fin, eh, nos tiene que hacer bueno, despertar, soñar, también tiene que acercarnos a la realidad. Uh -huh. Y es lo que se reivindicó en todo, en todo ese tiempo. todo ese tiempo Y, por ejemplo, hizo lo propio también cuando entregó otro de los Oscars, Rita Moreno. Rita Moreno, que además cuenta en su haber con los cuatro grandes premios eh, de, de, de las artes sí. escénicas, artísticas, que son el Oscar por Worsha Story en el 62, salió a, a entregar el premio con el mismo vestido que lo recogió. ¿Eh? Uh -huh. recordemos por, por ese papel memorable de esa puertorriqueña, ella es de origen puertorriqueño uh -huh. evidentemente, en WhatsApp Story con Natalie Wood. ¿eh? Mm, también tiene el premio Tony, también tiene el premio Grammy y también tiene el premio eh, Oscar. Grammy, el, Lobo el Globo de Oro. Los grandes se llaman Egot, ¿eh? efectivamente, eh, que son digamos ese, bueno, pues ese ese compendio uh -huh. de grandes premios del teatro, la televisión, o sea, el Tony, el Grammy, el Emmy y el, el Oscar, ¿no? ¿El Oscar? Efectivamente. Y bueno, fantástica. Entonces, bueno, pues eh, fue una gala, como te digo, en la que, bueno, pues de alguna manera las estrellas bajaron a la realidad, de alguna manera también eh, pudimos ver cómo salieron ese guiño, el año pasado también eh, lo hicieron y cómo funcionó también lo han repetido, salieron del, del Dolby, del teatro Dolby. Y fueron a un teatro contiguo, no sé uh -huh. si lo visteis, a un teatro contiguo, donde allí aparecieron, bueno, la mujer, la Wonder Woman, sí. fue Lupita Nuñongo, fue Margot Robin, eh, fueron todos los actores, aparecieron de repente, y claro, pues ante, ante, ante sí. la sorpresa de los espectadores, sí. es muy interesante. La... Y en cuanto reportaje. a las películas, muy repartido. Sí, o sea, estás de acuerdo con todos los premiados no 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 les van a quitar claro lógico es. ha habido pero, años más polémicos ¿eh? ha habido vale años más polémicos pero yo insisto en el caso de mejor película se lo hubieses dado a la forma del agua José Luis eh, ¿No a, se mí, a mí me gustaba más tres anuncios, anuncios en, en las afueras afuera. me gustaba a mí más me gustaba más a mí eh, cualquiera de las dos yo no he visto ni 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 Call Me By Your Name Con ni tampoco he visto ni tampoco también. ahora imagino que la estrenen porque por ejemplo en Cinesa no la no la han proyectado eh, tampoco ha estado en en, en Groucho, Carazzo, yo creo esto en grocho, sí posiblemente Ah, sí. vale, vale. Y va a estar próximamente, si no me equivoco, en Cine Los Ángeles. ¿sí? En Los Cine Los Ángeles. Pues la sí. iremos a ver, porque creo que tiene una fotografía sí. fantástica. Bueno, vamos a recordar también que Timothy Chalemet, bueno, fue uno de los, bueno, pues imagínate un chiste chico joven que iba con un traje fantástico blanco, con unas botas de, uh -huh. de, de cowboy, eh, imagínate, pues impresionantes también. Eh, fue una, una alfombra roja también bastante transgresora, porque la gente iba, llevaba color, uh -huh. eh, había alegría. Y luego además, pues bueno, pues efectivamente esa atmósfera de hollywoodiense, de las estrellas, de esos, de esas, bueno, pues tan galáctico, bueno, era muy real, muy era real, muy real, muy normal, y la gente muy estaba, estaba alegre y les veía simpáticos porque suelen estar bastante a veces inaccesibles, yo creo que van de mal humor, porque evidentemente, pues también forma parte de, pues estaría mejor en su casa. Pues eso, evidentemente. Claro, forma parte de la promoción de las películas y yo creo que se lo pasaron bien. Hubo muchísimos, muchísimos guiños, entre ellos se divertían. Por ejemplo, Jodie Foster, cuando sale con con, esta, con Jennifer Lawrence a entregar el premio al mejor actor, que uh -huh. recogió Gary Olman, un emocionadísimo Gary Olman, que dedicó a su madre, que va a hacer 99 años. Muchas alusiones a, a las nacionalidades y a, y a ese crisol que forma parte el cine, evidentemente ¿Sí? es un crisol. Eh, y también la, 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 la sociedad americana, estadounidense, ¿no? Hubo alusiones a Canadá, Francia, eh, México, por supuesto, toda, la, uh -huh. toda Latinoamérica, eh, Chile. Guillermo del Toro hacía también referencia. Chile ¿no? Esa se, hizo, se hizo, bueno, pues con la estatuilla, la mejor película extranjera por la mujer fantástica. Ahí salió a escena, bueno, pues eh, con todo ese fenómeno trans, uh -huh. es decir, muy aperturista. Evidentemente el cine debiera, debiera hacer esto, no siempre lo ha hecho, porque siempre, ¿No siempre se, lo siempre lo se ha premia de lo convencional, ¿Sí? lo establecido, el establishment, ¿no? y como te decía me pareció muy muy interesante mmm, cómo guiñaban entre ellos salió Jodie Foster bueno pues con muletas yo no sé si era, era... esquiando se ha roto una vale no, yo, no, porque no explicó nada entonces le dice sí, qué te ha pasado lo dice le dice después ¿Qué te, qué te ha pasado le dice Jennifer lo dice qué me ha pasado uh -huh. strip <laughs> Te queda el strip y dice strip y dice qué te ha hecho y dice un toño me ha, hecho. Me ha hecho un toño. entonces te mueres de la risa claro. porque fueron muy divertidos eh, sin estridencias, efectivamente uh -huh. Porque ha habido, ha habido otras galas, por ejemplo, Helen de Jenner ha hizo, hizo otras asistencias, por ejemplo, en los Globos de Oro también, el presentador hace otras asistencias. Yo creo que aquí eh, tenía necesidad de que fuera fluido, sí. efectivamente. Y, ¿Cuánto y, duró la gala, José Luis? Pues unas cuatro horas. Cuatro aproximadamente. horas, es que Hay necesidad mira, de fluidez. Cómo va a estar? Madre mía, mira, no es lo mismo. Yo estoy de cosas... discoteca o estoy bailando y estoy encantada hasta las seis de la mañana, pero ponerme en la televisión sentada. A verlo Pero es muy pues, entretenido. No es muy cool. Otras no sé cosas hace ella nada. que no... Que sí, no, es muy que no he dicho lo que me gusta. Muy, ya, bueno, la mejor película de animación que a mí me tiene fascinada. Coco, las peli, ¿Te se, te gustó? se presentaron ahí... Hay que ahí verla, Charo. Las, Charo que... Se presentaron las canciones. Bueno, pues fue reivindicativo, como te digo. También, de alguna manera, Coco presenta, a través, fíjate, de, 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 de la animación, que parece uh -huh. cine infantil, que no lo que es. no es cine infantil. es cine familiar, para ver... Las película pueden ver los niños, pero está claro, era un poco como la de Inside Out, sí, pero niños que la pueden ver los niños, la pueden ver los mayores, pero cada uno va a sacar un mensaje sí. distinto. Pues yo, como yo la digo muerte, como ¿cómo la muerte efectivamente está presente en nuestras vidas, ¿Sí? que a veces nos, nos presentan unas realidades pues muy poco eh, reales, valga la redundancia, valga la redundancia o... o que, que luego no te encuentras, uh -huh. eh, pues esos cuentos felices, eh, no, mira, o sea, y luego no es, la felicidad no se alcanza a través de esos conceptos que nos presentan el las películas. Azul y todas bueno, esas que nos bueno, bueno, entonces dices tú, por el amor de Dios, la satisfacción y la realización viene por otros lugares y luego... Efectivamente, también la mujer siempre queda en, bueno, pues uh -huh. eso, en un lugar. Eh, bueno, pues ciertamente se rompen pocos estereotipos, estereotipos y se han reivindicado más estereotipos. De hecho, fue muy interesante cuando Frances MacDorman pide a todas sus compañeras nominadas sí, sí. que se levanten. y Dice, Mary, si tú lo haces, lo hacen todas. Entonces dice Mary, sí, por cierto. supuesto, y me levanto. Se levantan todas, directoras, eh, actrices, por supuesto, realizadoras, la directora de fotografía, dise 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 diseñadoras de vestuario, todas ellas. Y dice... Que, eh, que les llamen a los despachos. Efectivamente. Que les llamen a los despachos, pero no, gracias, sí, además. No ahora en la fiesta. Sí. En unos días, se hace la resaca. Sí, O sea, vamos a vuestros despachos o venís a los nuestros. En una clara alusión a que en los despachos se sí. habla sí. de proyectos que hay que financiar, sí. interesantes y demás, y haciendo una crítica, efectivamente, y terminó hablando de dos palabras, dos conceptos que eran la inclusión. La inclusión, ¿no? Y resultó muy muy interesante discursos emotivos, como te digo, presencias memorables, ya lo veíamos también en los, en los Globos de Oro cuando salió al escenario con su nuera, con Catherine Cetañones, eh, el mítico también, eh, Kirk Douglas, uh -huh. Spartaco. Eh, y bueno, muy muy interesante, muy muy interesante y correcto todo. y bueno pues yo. Te gustó. Sí, sí, me gustó. Ha habido años más polémicos que dices, no tenía que haber ganado, se si tenía que haber ganado. Ya, o sea, que José Luis Callejo está satisfecho con todo. Sí, bueno, poco más, poco más podemos hacer. <laughs> Mira, el, el actor estaba claro, que era Gary Oldman, sí. pero claro, además yo creo que ya mereciendo, yo le recuerdo aquel Drácula de Bram Stoker, fabuloso, que además no lo nominaron, uh -huh. eh, sin embargo se lo nominaron por el topo, además es un actor, a mí me gusta mucho, un británico que, que bueno, es un actor fantástico, la actriz estaba claro, Tampoco, Lo comentábamos con Roberto un día, recuérdalo con Roberto Macho Quevedo, que si hubiera sido Margot Robbie por Yotoña o también la de la forma del agua, Sally, pues sí. no, es que las tres trabajan fenomenalmente. Sí, sí es cierto. También eh, me parece que tres anuncios en las afueras, ella transmite muchísimo más. Mucho, transmite mucha verdad eh, y tanto mucho desgarro. En un ¿no? se está riendo como está desesperada por la muerte y desaparición de su hija. ...me transmite ese, ese momento en el que da, le da la vuelta al escarabajo... ...o sea, me parece Eso, que es ese, todo... ...ese, ese todo, momento todo, del todo. inicio... ...te estás dando cuenta de la sensibilidad de una mujer... ...que, que no parece con tanto... Mm, eh, ...y tiene muchas lecturas la película... Muchísima. ...por cierto, el, el actor secundario, el actor de reparto... ...fue también... ...fue de galardonado, de efectivamente... ...tres anuncios en las afueras... Eh, ...el hilo invisible... ...se llevó el mejor vestuario... Uh -huh. ...como era claro... Eh, ...poco más, a octava, más estatuilla más y a mí verdaderamente, Daniel de Luis es fabuloso, pero se si come las películas. Tampoco hubiera pasado nada que hubiera ganado la, la, que, la que encarnaba a su hermana. Sí. Se lo llevó, bueno, su adorada Alison Jenny por esa, la abonada la Harvey, también no podía haber uh -huh. sido perfectamente. ¿eh? Y, y bien, se desarrolló, bueno, pues eso, hay que, al, hay que ver cine, hay que ver no, cine solamente no solamente comercial, no solamente ese cine comercial, que es el que se premia, lamentablemente, porque veíamos que faltan muchas películas, uh -huh. falta ¿no hubo presencia española, la, pres la única presencia que sentimos como iberoamericana fue la de ese Chile reivindicativo, uh -huh. la de ese México reivindicativo. y, y, y bueno, Entre el, los vestuarios, ¿quién dirías o quiénes diríais tanto mejor como peor vestida? Bueno, más más o menos, menos correctas, acertada. más menos correctas, más menos acertadas. Es cierto que esa alfombra esa alfombra roja, una gala de ese tipo, bueno, pues requiere de esa puesta en escena, eh, de, de todos esos preparativos. Recurren a ya no se les pregunta, antes se les preguntaban de quién va, de quién no uh -huh. va. Ya prácticamente ya nada. prácticamente ya da hasta reparo, hasta escribirlo. Yo de hecho bueno, de hecho no lo hemos recogido en ese reportaje en Cantabria de moda. Recoges, bueno pues ese semblante porque bueno pues quien quiera saber más que investigue las firmas ya tienen su promoción, efectivamente uh -huh. mm, es todo es todo un ritual ¿eh? Porque esos eh, preparativos, José Luis, tú que también es experto meses, en este tema meses. son preparativos que llevan meses efectivamente. Meses. ¿no? Pasan por, por firmas de contratos, eh? bueno, sí obviamente pues por ejemplo Jennifer Lawrence es imagen de, de Dior, eh, es predecible también sabes de que va a ir una y de que va a ir la otra porque tienen contratos uh -huh. firmados eh, y también, bueno, pues hay todo un estudio un proceso de investigación exhaustivo profundísimo eh, bueno pues de todos los, los complementos desde las gafas que llevaba a Streep se vieron imágenes se vieron imágenes de esa selección pues unas gafas en ese concepto porque ella la favorecen eh, que Meryl Streep evidentemente no vende un concepto de sofisticación Señoras, señores, no crean que Bill Strip sale de su casa y se ha arreglado corriendo cinco minutos antes de ir a la, a, es. a la, a la gala, ¿no? Por el amor de Dios. A, lleva meses prepensando lo que va a llevar con su equipo de estilistas, asesores, etcétera, etcétera, ¿no? Y es todo, bueno, pues una industria que está detrás de esa poderosísima industria de la imagen, que también forma parte del, de mundo, ello, claro. del mundo del entretenimiento. Y mmm, hubo poca naturalidad sí que fue fresca como decimos alegre colorido volvieron sus cortes de vértigo algunas joyas ya comenzaron a verse más potentes eh, transparencias eh, mucha lentejuela y había muchos votos sí. demasiado votos <laughs> demasiado votos uh. en caras de mujeres además Bellísimas como sí. Ashley eh, de mujeres como Sandra Bullock, eh, en el que era, era demasiado. Pero mal hecho, ¿no? Porque. Bueno, mal hecho. ¿Puedes se notaba algo? mucho. Ahí te voy. Mal hecho. Porque Meryl Streep, eh, ayer lo hablaba yo con una amiga mía, y me dijo, ¿cómo oh, me gusta Meryl Streep? No se ha hecho nada. Digo, ¿te lo crees tú? <laughs> Porque está bien tú. hecho. ¿Te lo crees tú? O, por ejemplo, esta otra mujer, eh, la ganadora del Oscar, Frances McDormand, ¿Sí? ¿te lo crees tú? Uf, Te pues lo si crees lo tú. Yo. No lo hubiese ¿Te crees tú. Teniendo. Sí, hombre, a ver, claro, obviamente, claro que se cuidan. En esa película sale eh, su, su aspecto. Ella es una mujer bastante natural, ya la estamos viendo. ¿Sí? Es una mujer, bueno, pues que evidentemente no encaja en ese estereotipo y jamás va a vender, jamás va a ser imagen. Eh, de Dior de, Bueno, podría bueno, serlo. Uy, pues sí, espera a vale, ver, vale, espera a vale, ver que no, vale. que no le demos la vuelta porque os la recuerdo. es que fue el vestido que menos me gustó. A os mí. recuerdo Ay, a todos, bueno. os recuerdo que Jane Fonda. Eh, hace muchos años no era ese concepto de, de mujer, Fundaría. hoy por hoy, imagen de ese, de ese grupo, de lo no, no hay problema, vamos a decir, no, no, Jane Fonda eh, vendía reivindicación, vendía eh, contravienda, eh, o sea, es decir, Jane Fonda, mmm, sabemos que se casó con Turner también, es decir, la gente va evolucionando. No, claro, Entonces, sí, esta sí, mujer francesa mandorman efectivamente, eh, parece que sale sin maquillar en la película. No, señoras y claro, señores, no. Claro. Que la cámara te come entero si llevas <laughs> maquillaje. Es decir, que hay niveles y niveles de sofisticación, como puede ser Sandra Bullock, sí. como puede ser eh, Nicole Kidman, como puede ser todas ellas, que viven también de esa parte. Y, y viven por, esa parte. De ingresan, por claro. hay mucho más que haciendo sí, peliculitas. Eh. Sí. Ojo, recordemos el spot más caro de la historia, ahí está Jennifer Lopez. Perdón, Jennifer Lawrence, otro de los grandes ejemplos. Recordemos que Nicole Kidman protagonizó eh, un anuncio de Chanel ¿eh? dirigido por Karl Lagerfeld, que fue el anuncio más caro de la historia. Y bueno, te aseguro que ganan muchísimo más dinero por esa publicidad, por publicidad que muchísimo por Muchísimo más, propias más películas. que por todo ello de ese plumeti que llevaba Bautista Bali, como decimos Emily Blunt. Entonces, muy, muy interesante verlas. Lo que ocurre es que a veces. Bueno, es que ya son muy jóvenes. Sí. Evidentemente, Gal no, ¿Qué que te pareció el la mujer modelo maravilla. de la actriz de Lady Bird? O esa rosita de Calvin Klein. A mí no me gustó especialmente. No me gustó especialmente no abusoso, quizá. para nada. Ella, por ejemplo, que hace de esa vicealmirante en la última entrega de en los últimos Jedi, eh, Laura Der, eh, que, que, que imperecedera, imperturbable, como yo digo, de Calvin Klein. Entonces, interesante mmm, porque, bueno, vimos también... Eh, no sé la hemos llegado a pasar a... a a Viola Davis, que el, el año pasado ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto y este año lo entregó al mejor actor de reparto. Eh, de un Fuxia, además, muy empoderada ella, de un Fuxia, Michael Kors. Uh -huh. eh, bueno, muy interesante todo ello y lo que decimos, excesivo. Bueno, botox. Excesivo Botox. Había algunas que dices tú, bueno, podía mirar a estas mujeres, ahí la tienes, 93 sí. años. Y yo me, yo me quedo con ellos, me quedo con ellos, me quedo con esa raza cinematográfica. Eh, nadie duda que te tiene que acompañar la salud. Por supuesto. Evidentemente. Y física y mental. Por supuesto. Salud física, mental salud, y, física, la y la genética. Salud que física y mental y la genética. Pero ¿eh? hemos visto... A Eva Marisa en la ley del silencio, que hablaba de, bueno, pues de aquellas épocas del cine, 93 años, imaginaros, claro, eh, hablaba de cuando ella trabajaba con el padrino, este, ¿Sí? con. Al Pacino. No, no, ah, el con otro. el padrino. Marlon Brando. Me con dijo. Marlon Maito. Brando, efectivamente. Ah. Hemos visto a, a Jane Fonda, hija de, de, de Peter Fonda, eh, bueno, también bueno, histórica, mítica, del cine, eh, Helen Mirren, Rita Moreno, que no la hemos pasado también, eh, Christopher Plummer, Donald Sutherland eh, el ganador que hemos dicho antes. De, del Oscar al Mejor Actor, esa raza cinematográfica, esa veteranía, que la veteranía es un grado, un grado. Es un grado. Y vamos todos a convivir y a escuchar a esa gente con veteranía que nos va a tener que decir cosas interesantes seguramente. Y bueno, pues como era una gala sin barreras, sin fronteras, sin límites. Pues el de la edad no lo fue en ningún momento y ole, ole esa Helen Mirren que salió de la moto de agua. <laughs> así. Es, que fue de los es que fue muy que divertido, fue divertido porque es que te recordaba, te de recordaba esos escaparates del 1, 2, 3, sí, de, del precio justo sí. y muy, muy divertido. Y entonces, como decíamos, no sinceramente pues te quedas con, esa, con esos mensajes eh, que son muy, muy de cine porque siempre te gusta ver a esas estrellas y nadie duda... Porque a veces, ya yo lo comentaba con amigos, con amigas, claro, están operados. Mira, hay algo que no se opera, que es la actitud. Sí. La actitud no se opera. La actitud, y, y conocemos casos en nuestro, en nuestro entorno, Charo, eh, de gente bellísima, de gente fantástica, la actitud no se opera. Así que, eh, Lucía, pues evidentemente, es claro que a su alcance tiene. Sí, por supuesto, siempre cosas. se dice que tiene muchísimas más facilidades ¿no? para, para todo en general que. Ya, pero, que pero mira, pero mira pero, qué ocurre: la actitud no se, actitud opera, no se y, opera, y esa fantástica. ¿La actitud la tienes o no la tienes? la fantástica pues los últimos años de su vida, postrado en una silla de ruedas, y bueno, efectivamente está el mundo de las adicciones, está el mundo de las enfermedades, pero es una mujer que siempre estuvo enferma, siempre estuvo enferma, y, y bueno, pues, y tienes otros ejemplos de gente que ha muerto joven, uh -huh. Audrey Herburg, bueno, sí. pues víctimas de los, del cáncer, víctimas de, 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 de esas terribles enfermedades, sí. o sea que la actitud es todo, obviamente tiene que ir acompañado de la salud y sobre todo, bueno, pues, de, de ese humor por querer transmitir eso y divertirse, pues, porque, por ejemplo, eh, cuando qué cuatro conceptos diferentes de personas, ¿no? También el, el protagonista del cazador no recordará el nombre que entregó todos los premios, puso en pie al auditorium. Bueno, Warren Beatty My y, y Faye Dunaway. El año pasado se equivocan, este año qué hacen? Divertirse. Warren Beatty no es ningún niño. Faye Dunaway tampoco. Eh, y, divertirse ¿eh? y qué dijeron. Pues el año pasado nos equivocamos, este año vamos a equivocar. <laughs> Divertidísimos, esos Bonnie and Clyde, míticos, sí. legendarios y, y te quedas con eso. ¿No te quedas? con la importancia de poder transmitir un concepto eh, es que eso es la juventud eso es la frescura eso es la actualidad estar siempre al día y estar siempre atento y alerta no entonces como te digo cuatro conceptos cuatro, diferentes cuando entregan esos premios cinco en este caso Rita Moreno claro, una bailarina o es bailarina en este caso pues ella salió bailando al escenario con 86 debe años y claro. entonces dices la actitud, actitud y eso no se opera esa, y con no, eso no, no. nos vamos a Yo quedar eso se que la a tener. En, en esa vamos a cine, en a esta primera parte cine. hay que consumir cine 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 siempre Corrión no en casa Rojo, hay que ir a las salas a las grandes sí. y a las pequeñas hay que ver cine y la actitud la actitud no hay que perderla hay que vivir hay que vivir ilusionado vamos a hacer una breve pausa y enseguida estamos de vuelta con más ilusión